El informe de criminalística y la versión de los ejecutivos de aquí de la refinería coincide. Todo ocurrió por el desgaste de una pieza en la caldera principal de la planta. Ocurrió también en el área protegida por las fuentes más confiables dentro de la refinería. Nada, tecnología obsoleta, retardo en la entrada de piezas al país. Es decir, que podemos confirmar que fue un accidente. Sí, 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 un accidente seguro. Silvio, la jefatura quiere conocer los pronósticos sobre el comportamiento del enemigo en el sector del petróleo. Bueno, yo creo que lo primero es proteger más el tema de las contrataciones en el extranjero. El enemigo siempre va a insistir en el espionaje sobre nuestros ingenieros. Por eso que hay que revisar y estudiar este caso. Leoncio Matos, esto es el caso petróleo, esto lo trabajó mi padre. El coronel Silvio Sandoval, excelente jefe y oficial. Y gracias a él soy lo que soy. Entonces, ¿quién mejor que tú para exponer este caso ante las nuevas generaciones de oficiales? No. Sí, Fernando. Prepárate, que la semana que viene lo vas a exponer. Pues si tú sabes que a mí no me gusta hablar en público. Tú tienes más facilidad de palabra incluso que hasta yo mismo. Además, yo estoy seguro que eso va a ser un éxito. ¿Y quién mejor que tú? Te espero a las 20 horas en la oficina con el informe. ¿Correcto? Sí, sí. A la orden. Leoncio Matos. Graduado en ingeniería en la Universidad de Luisiana, en los Estados Unidos. Regresó a Cuba y comenzó a trabajar en la refinería. Y hace 2 días le confirmó a Morejón que lo que está ocurriendo ahí no es por negligencia, sino por un plan bien montado. Morejón es un hombre inteligente, es una persona honesta y lo más importante es que es patriota. Yo creo que con una buena orientación y preparándolo bien, podemos utilizarlo para saber qué está pasando en la refinería. Y por supuesto, para conocer los planes que tiene Leoncio. ¿Cuándo piensas reclutarlo? Cuando usted me autorice. Manténme al tanto. Está bien. Nico. Sí. En honor a Nico López, joven revolucionario, miembro del 26 de julio y expedicionario del Dama. Así que ya lo sabes, a partir de ahora, para la seguridad del Estado, vas a ser Nico. ¿Está bien? Bueno, es un placer para mí. Ahora cuéntame de tu última conversación con Leoncio. Dice que algunos ingenieros dentro de la refinería están actuando por la libre, que no tienen orientación ninguna y que así no van a tumbar el comunismo, que necesitan hacer algo grande. Ese hombre está preparando algo gordo. Hace falta definir bien sus intenciones y saber si tiene otros colaboradores, ¿está bien? De acuerdo. ¿Qué va? ¿Este se cree que es? ¿Qué jefe? Quiere hacer lo que le da la gana. No. Este hay que ubicarlo. Llegas tarde. En este maletín está todo lo que necesitas. Lo colocas en la estación de Naranjito. Está listo para que vuele a las 9 de la noche. Coge. ¿El que me daba orden está preso? ¿O es que ahora te pusieron de jefe mío? Que como tú y tu grupo se la dan de muchas acciones, aquí tienes para que hagas algo concreto contra el comunismo. Mira, Tony, yo no sé a quién se le ocurrió esto del Naranjito, pero tú no eres jefe mío. Y en jerarquía eres inferior a mí. Voy a coger este maletín. Pero yo decido en qué lugar lo ponemos. ¿Está claro? Eso quiere decir que no vas a cumplir las órdenes de Lázaro. Debes calmarte, mi amor. Así no vas a resolver nada. Es que ellos me están presionando para que realice la acción. Pero tú lo sabías antes de regresar a Cuba. Hace 2 meses que yo no tenía contacto con ellos. Ayer recibí un mensaje donde me dicen que quieren enviar a mi hermano bajo sus órdenes. ¿Te das cuenta? Piensa que tú estarás aquí para ayudarlo, para apoyarlo en todo lo que él necesite. Tú no entiendes, ¿verdad, Susana? Me dicen que están trabajando a mi hermano. Así me obligan a mí, es un chantaje.
Perdóname, Susana. De todas formas, yo creo que tengo una persona que me pueda ayudar. Desactiva el artefacto. Quedan 20 minutos. Chico, ¿tú me estás siguiendo o qué? Fallaste, compadre. Fallaste. Mira, yo no tengo la culpa de que la mierda esa que me diste te vencía. Pero yo no quiero pensar que esto tú lo hiciste para ponerme en mala con el resto de la organización, ¿oíste? Pero esto no se va a quedar así. Esto lo vamos a discutir con los altos mandos. Claro que no se va a quedar así. ¿Qué? ¿Me vas a echar para adelante con el geo? No. Pero se lo vas a tener que explicar a Lázaro. Coño, qué gracioso tú eres. Así que Lázaro ahora es jefe máximo. ¿Y hasta cuándo va a estar sin dar la cara, chico? ¿Qué tú crees esto que está ocurriendo de las intervenciones a diestra y siniestra? ¿A qué te refieres? Comunismo, Saúl. Esta gente hace lo que le da la gana. Bueno, Leoncio, sus motivos tendrán. No seas ingenuo, Saúl. Bueno, sí, es verdad. Tú tienes razón. Es verdad que estas cosas de los comunistas y eso, no hay quien lo soporte. Evidentemente, Tony desconfía de Ewell. ¿Será por eso que le está impidiendo el acercamiento? Si usted quiere, se lo podemos quitar de medio. Tenemos suficiente información. No, Tiago. No podemos adelantarnos. Si detenemos a Tony, evidenciamos a Ewell. Uh-huh. Hay que saber qué acción tan importante está preparando este agrupamiento contrarrevolucionario y por dónde. ¿Y por qué están tomando tantas medidas? Sería bueno infiltrar a otro agente. ¿Pero quién? Puede ser Yogi. Él ya trabaja en la refinería. Además, ha tenido contacto con otros agrupamientos. Y lo más importante, no está quemado. Aunque es preferible esperar a que él me dé información acerca de una acción que lo oriente, que tiene que ver con el acercamiento de una persona que viene del exterior y que puede ser de gran interés para nosotros. Está bien. A ver. ¿Se ha adelantado algo, Coñico? No. Dice Ñico que ha visto a Leoncio un poco nervioso y algo distraído, pero nada concreto. Hay que apretar el paso en la refinería. Uh-huh. Dile a Ñico que presione a Leoncio. Y en cuanto al agrupamiento contrarrevolucionario este, hay que acabar de saber quién es Lázaro. Dirigir a Yoki sobre él en cuanto sea posible. De acuerdo. Intervinieron esto y no saben ni qué van a hacer ni con quién. Verdad que no sé de quién fue la idea de convertir a los trabajadores del patio en técnicos. Créeme que no sé. Son unos ignorantes, Saúl. ¿No te das cuenta que ahora trabajamos más y ganamos menos? ¿Qué va, mi hermano? Esto así, de verdad, que no hay quien lo resista. De verdad que no. ¿Qué podemos hacer? Bueno, no sé. Eso me lo tienes que decir tú, ¿no? ¿Yo? Sí, tú. Mira, Leoncio, yo al principio pensé que tú eras un agente de G2. Pero no. Ahora me doy cuenta que tú eres un agente de la CIA. Y si es así, mi hermano, cuenta conmigo.
Mayagüez. Todavía no me han cambiado el nombre. Mañana a las 10 de la noche coge la carretera que sale del Cotorro en dirección a Santa María del Rosario. Nos vemos por ahí. Te habla Lázaro. Hey, ¿tú estás en Cuba? Gracias. Jefe, le tengo novedades. ¿De la refinería? No. Yo vi, nos informa que Cajonte se encuentra en Cuba. Es el hijo de un suizo que trabajó en la Shell. A ver, le explico un poco. El Cajonte este trabajó en la refinería cuando Girón y se le detuvo por sospecha de un agrupamiento. En julio de ese mismo año salió del país. ¿Y sabe cuándo regresó? Hace un mes aproximadamente. ¿Ha mostrado interés en la refinería? No, hasta ahora no. Dile a Yopi que se le pegue y lo mantenga bajo control. Está bien. Otra cosa, jefe. Usted sabe que esta noche es la reunión de EWE. ¿Y si Lázaro tiene algo entre manos? No, no te preocupes, que EWE está bien preparado. Entra. No, 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 no. Aquí adelante conmigo. ¿Y dónde está Lázaro? Aquí estoy. Preferiría que no te vuelvas mientras hablamos. Que resulta incómodo hablar así. No me puedo concentrar. Haz un esfuerzo. Dime qué pasó con lo del naranjito. No, yo hice lo que me orientó Tony. Yo no sé qué fue lo que pasó, pregúntale a él. Hay que tomar todas las medidas para garantizar lo que nos proponemos. Estamos preparando algo muy grande y se va a sentir en toda La Habana. Necesitamos gente que no nos falle. Conmigo pueden seguir contando. Eso fue una casualidad, esas cosas pasan, ¿no? Vas a recibir orientaciones mías a través de Tony. ¿Qué papel juego yo en esto? Lo sabrás en su momento. Tengo una duda. ¿Tony va a ser mi jefe? No, será mi enlace. Para Tony, hasta aquí el paseo de Ewes. Nos vemos. Enlace. Tranquilo, Tony. Guarda esa rabia para cumplir bien tus misiones. ¿Te convenció? Más que tú, que solo ves fantasmas. Porque no creo ni en mi madre, por eso. Pero bueno, si tú que eres el jefe de todo esto, aceptas a Ewe, estamos hechos. En conclusión, Leoncio, ¿qué necesitas de mí? Información de la producción de lubricantes soviéticos. ¿Eso nada más? Y que en algún momento me ayudas a realizar un sabotaje aquí, en la refinería, en los tanques de petróleo. Vamos a paralizar estos meses, Saúl. Solamente estoy esperando orientaciones de la CIA. Está bien. Arteaga, esto puede ser un desastre. ¿Sabemos si cuenta con los medios? No sabemos nada todavía. No podemos esperar a que Ñico averigüe. Por eso es que yo le traigo una propuesta. A ver. Utilizar al propio Leoncio. Él es el agente principal. Podríamos impedir el sabotaje sin operar contra el resto de la red. Y por supuesto, conoceríamos las verdaderas intenciones de la CIA. ¿Qué le parece? Está bien.
determina qué hay con los explosivos. Quiero que estudies minuciosamente a Leoncio. Me mantienes informado de todo. Esto no se nos puede ir de las manos, Tiaga. Quiero que me hagas un informe para discutirlo con el viceministro primero. Voy a proponerle informarle de esta situación al ministro de Industria, el comandante Guevara. Está bien. ¿Pasa algo? ¿Eh? ¿Qué? Que si pasa algo. Tranquila, no es nada. Es que tengo tremenda zozobra. Las orientaciones que estoy esperando allá no acaban de llegar. Y tengo un ingeniero que trabaja conmigo, que sé que puedo contar con él. Pero todo es muy riesgoso. Todo. Y tú eres la única persona en la que puedo confiar. Nunca lo dudes, mi amor. Piensa que se está acercando el día de nuestra boda. Y que en nuestra luna de miel en Varadero vas a poder descansar y reponerte. Y olvidarte de todos estos problemas. Y así tendremos más tiempo para los dos. Ojalá sea así como tú dices. Mire, capitán, Leoncio no dispone de los medios suficientes para hacer algo grande. ¿Tú estás seguro de eso? Arteaga, aquí no se trata de adivinar. No, disculpe, capitán. Esa es la información que da Ñigo y él la da como segura. Está bien. ¿Qué más tenemos? ¿Ya usted leyó el informe? Sí, yo lo leí. Estoy de acuerdo contigo en que tenemos elementos suficientes para detener a Leoncio, incluso para utilizarlo contra la CIA. Lo que no entiendo es por qué propones que sea justamente después de la boda. Bueno, psíquicamente es el mejor momento por su estado de ánimo. Además, en marzo Varadero está casi vacío. Así que si él se desaparece un par de días, nadie lo va a extrañar. Ni sus familiares, ni sus amigos, y lo más importante, ningún posible miembro de la red. Está muy bien. Coordina con Matanza para que preparen las condiciones. Con el resto del plan estoy de acuerdo. Está bien. Vamos a pasar a otra cosa. ¿Qué es esto tan grande que está preparando el tal Lázaro este? Se ha hablado de algunas armas cortas, de algunos explosivos, pero nada concreto. ¿Sabemos dónde están? Todavía no. ¿Tenemos la identificación de Lázaro? No es precisa. Recuerde que Ewe solo lo vio un instante, de reojo y además en la oscuridad. Vamos a chequear a Tony el tiempo que sea necesario. Uh-huh. Hasta saber para qué quieren las armas y en qué van a utilizarlas. Ahí no hay problema. Mira, Tony, escucha bien lo que te voy a decir. Tú no puedes dividirte en tantas partes. Necesito otro hombre de confianza. Sí, pero ese no es el güey. Yo sigo dudando de él. Mira, la gente de allá afuera me está pidiendo acción. Vamos a salir de duda con Ewes de una vez por todas. Y si tenemos que apartarlo, lo apartamos. Ya estoy pensando en alguien que quizás pueda ayudarnos. Te lo dije, consiguiente no iba a poder con industriales. Ahora es que se puso buena la serie, ¿está bien? Mira, flaco, Oriente está sequitica, sequitica. ¿Tú no sabes lo que estás diciendo, compadre? A la bobería, mira, cuando tú ves a Triobra, de coger bate, se para en home y empieza toda la grada ahí. Se va. Disculpe, capitán. Estábamos aquí hablando de la serie, usted sabe, después vamos a... Sí, yo sé. Yo le doy orientales. Anoche lucimos más con azucarero, pero vamos a discutir la final con industriales. Bueno, industriales no comen miedo con nadie. Además... Mire, teniente, vamos a ver el informe que me entregó esta mañana.
Estoy muy feliz, mi amor. Mira, los traje. Como me dijiste que los tenías que tener en un lugar seguro. ¿Dónde los pongo? Sí, 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 sí. Dime. Espérate. Ewe, ¿tienes dónde escribir ahí? Anota, dime. Calle 17, número 711, entre J y K, Vedado, apartamento 8. ¿Para dónde? Calle Primera, entre 12 y 14, Playa. Sí, una casa, sí. Está bien. En el transcurso del día, concentramos las armas en Miramar. Me ayudarás a descargar. Señor, ¿nos tira una foto? Sí, claro, claro. Leoncio Matos está detenido. ¿Usted es Leoncio Matos García? Sí. Estudió ingeniería en la Universidad de Luisiana. Sí. Estando ahí, quiso venir a defender a Cuba del ataque por Playa Girón, ¿no es así? Entonces, ¿por qué aceptó trabajar para la CIA? ¿Yo? ¿Me va a negar que pasó un entrenamiento en medidas de seguridad y que además sabe perfectamente cómo comunicarse con ellos? ¿Cuál es su misión para la CIA? Le repito la pregunta, agente César. Paso información sobre la situación cubana en el área del petróleo. ¿Solo información? Hago un estudio para realizar
un sabotaje a la refinería. ¿Un sabotaje? ¿Sabe usted los daños en vidas humanas y materiales que esto podría ocasionar? ¿Eh? ¿Su conciencia lo dejaría dormir tranquilo? Hemos dado una pila de vueltas y ahora nos paramos aquí. ¿Nos vamos para Miramar? Claro, güey. Vamos para Miramar. ¿Y ese tonito conmigo? Oigo. ¿Cómo fue todo? ¿De dónde salió ese carro? ¿Qué sé yo? Se pegó en paseo, estuvo todo el tiempo ahí atrás de mí hasta Miramar. ¿Cuál fue la reacción de él cuando llegaron a la casa en Miramar? Se dio cuenta que era una medida para comprobarlo. Él no es bobo. Dice que no quiere más intermediario contigo. Bueno, déjalo que se calme. No, pero luego me las paga, Lázaro. De mí nadie se burla. Nadie. Tranquilo, tranquilo. Ya contacté a alguien que nos puede resolver mejor que él. Pronto te lo presento. Mensaje CIA. Claves para descifrarlo. ¿Qué me dice todo esto? ¿Qué le puedo decir? Acepto toda la responsabilidad y las consecuencias que se derivan de espiar para el enemigo. Todavía tienes una opción. Ordene. El hijo del suizo quiere presentarme hoy a un tal Tony a las 3 de la tarde a la salida de la lancha de regla. ¿Qué hago? No faltes. ¿Me oíste? No vayas a faltar esa cita. De acuerdo. Ponme con la gente de la técnica. Es urgente. Entonces, ¿conocía usted las actividades de su esposo? Solo algunos aspectos. Bueno, nosotros le hemos dado una oportunidad que él ahora está pensando. La función de usted será ayudarlo. ¿Sí? Mire, oficial, yo no puedo contar con ninguno de mis familiares. Lo único que yo tengo en mi vida es a Leoncio. Y por salvarlo haré cualquier cosa. Pero yo no sé hasta qué punto su estado psíquico pueda resistir en caso de que él decida colaborar con ustedes. ¿A qué se refiere? Ya él estuvo bajo tratamiento psiquiátrico por problemas nerviosos y emocionales. Y me da mucho miedo perderlo. Pero bueno, si la colaboración con ustedes es necesaria, nadie mejor que yo para apoyarlo. Susana, dígame una cosa. ¿Dormiría usted tranquila si supiera que el hombre que ama es capaz de cometer acciones contra vidas inocentes? ¿Dormiría tranquila, Susana? ¿Se da cuenta? Es por eso que es necesario que Leoncio colabore con nosotros. Buenos días. Capitán, Leoncio me entregó este mensaje que le envió la CIA. ¿Coincide con el control aplicado? Sí. Informan que recibieron lo que él les envió y que están satisfechos con la información. Además, le orientan a recoger un receptor RR48A para transmitirle enfonía. ¿Cuándo va a recogerlo? Mañana. Después que lo recoja, debe enviarle un cable al buzón de Manuel Lugo, felicitándolo por su cumpleaños. Bueno,
Esa situación está bajo control. Esto te lo envían los compañeros de la técnica operativa. Son fotos del encuentro de Iopis. Nah. Entonces, Cass Hunter es Lázaro. Saúl Morejón está desesperado por realizar el sabotaje. Dile que espere el momento oportuno. Que todavía no tienes las orientaciones precisas ni los medios, ¿está bien? Por otra parte, es necesario que elabores un plan. Que le envíes un mensaje a la CIA proponiéndole tu posible exfiltración luego de realizado el sabotaje. ¿Ustedes me dejarían ir? Primero vamos a ver cómo sale todo. Ahora lo más importante es saber qué piensan ellos allá. Entiendo. Junto con el receptor me enviaron las claves para descifrar los mensajes de la fonía. ¿Qué hago? ¿Me las entregas ahora? Como Hunter no va a estar agradecido. Si de la refinería, el único que ayudó a su familia cuando él estaba preso fui yo. Bueno, algún provecho tienes que sacar de todo el lío que tuviste, ¿no? A ver, dime algo concreto. ¿Cuáles son sus planes? ¿Qué tienen entre manos? Dime algo seguro. Me pidió que participara en la venta de algunos carros para comprar algunos más modernos. Bueno, él y tú eran buenos amigos cuando trabajaban en la refinería. ¿Te ha mostrado algún interés por alguna persona o algo específico ahí? Eso sí. Los cambios de guardia, las postas, cuántos hombres, el tipo de armas. Perfecto. Está bien. Manténme al tanto de todo, ¿está bien? Te esperaba antes. ¿Por qué te demoraste tanto? Perdóname, perdóname, mi amor. Pero me entretuve en las tiendas. ¿Te entretuviste? Te parece que ya no te hago tanta falta, ¿verdad? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Te sientes mal otra vez? Tengo demasiadas cosas en la cabeza. Tú, yo, mi hermano. Y tengo mucho miedo, Susana. Mucho miedo. Yo no sé lo que ocurra si allá se enteran de lo que estoy haciendo. ¿Qué puede pasar si ellos se dan cuenta? Lo veo muy tranquilo. ¿En qué sentido? No sé, es que no me habla de sabotaje que le habían orientado en la CIA. Bueno, ¿y qué orientaciones te da? Él insiste en tener información sobre la producción petrolera. No sé, los envíos soviéticos, la producción y comercialización de lubricantes. Si el viaje para el que estoy propuesto se produce, él quiere que yo haga, no sé, contratos decadentes, que compre maquinaria vieja, y a eso me lo había orientado. Tranquilo. Leoncio debe estar esperando el momento oportuno. No le podemos perder ningún detalle a esto. Nico, esto no se nos puede ir de las manos, ¿está bien? Tranquilo, no te preocupes. Cuéntame ahora cómo van las cosas con lo de tu niña. Bueno, y me hables de su cara con este problema que le están saliendo los dientecitos, no deja dormir a nadie en esa casa. Pero bueno, ya que te toca a ti ser papá, ya tú verás. La información que le pidieron a Iopi sobre las postas me huele mal. Cuando uno quiere atacar una fortaleza, eso es lo primero que pide. Sí, pero para eso hacen falta hombres y armas. ¿Y de eso se sabe algo? No, aún no, pero Iopi está en eso. Jefe, la información que nos da Leoncio coincide con la que nos da Nico. Teniente, en su momento, nosotros le vamos a decir a Ñico lo que estamos haciendo con Leoncio. En su momento. 0498 9674 5663 4277 7478 99
1-2-1-3-1-5-5-9-8-5-4-0-1-4-6-1-7-7. Capitán, capitán, esto nos llegó hoy. Esto responde al mensaje que enviamos pidiendo información sobre supuestos sabotajes y posible infiltración. Correcto. Lo que no entiendo es por qué piden marca de carro, año y además el tamaño de la goma. Eso lo sabremos cuando nos respondan. Leoncio no tiene carro. No, pero Ñigo sí. Procura que se decidan por ese carro. ¿Qué sucede? No sé, Susana, que no puedo. Ay, mi amor, relájate. Ya verás cómo todo va a pasar. ¿Pero cuándo, Susana? ¿Cuándo va a pasar? Eso mismo me pregunto yo. ¿Cuándo? Que descanses. Saúl, dime. Necesito que mañana me lleves en tu carro a un punto en las afueras de la ciudad. ¿Y eso para qué nos vamos a hacer? Mañana recogemos los medios para el sabotaje. Está bien. ¿Cuál es la urgencia? Lázaro, está planificando un ataque a la refinería. Piensa reunir unos 12 hombres y todos vamos a ir vestidos de milicianos. ¿Ya sabes la fecha? Todavía no lo ha precisado. No hay suficiente armamento para esa empresa. ¿Y cómo tú sabes todo eso? Porque me pidió que consiguiera una finca para guardar las armas. Hasta ahora tiene una granada, 6 pistolas y varios peines. Está bien. Pasado mañana nos vemos aquí. Te voy a dar las referencias de una finca para que puedas guardar las armas. ¿Está bien? Ya estamos cerca. Abre el maletero que ya tenemos el material aquí. Dale. Tú sabes que yo te quiero mucho. No me digas eso, mi amor. Si yo estoy todo el día trabajando y el único momentico que tengo libre es lo que voy a llamarte. No te pongas trabajando. No te voy a cantar la canción que nos gusta a nosotros. ¿Está bien? Ofelia, tú no comprendes que mi corazón vive para ti. Eternamente, Ofelia. Seguimos con la operación. Disculpa, capitán. No sabía que tenías actitudes para el canto. Ofelia de los Zafiros, ¿no? Capitán, de verdad, perdóname. Yo hace días que estoy aquí trabajando. Ya sé, ya sé. Tranquilo. Yo sé que no has parado. Llevamos muchos días en esto. Yo a veces quisiera tener un tiempito, no sé, ver a Ofelia, cantarle en vivo. Pero usted sabe que este trabajo es así. Es como un bichito que se te mete dentro y hasta que no terminas algo no puedes parar. Es cuestión de sentimiento. No sé, de consagrarme por mi país, por la revolución, por Fidel. Usted me entiende lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Al que haga, muchacho.
Mi hijo Silvito lleva 2 semanas ensayando un matutino con versos de Martí. Y el día que lo haga, yo no voy a estar ahí. Su madre me entiende, claro. Pero ¿cómo yo le explico esto a un niño de 5 años? Mi única esperanza es que cuando crezca, me entienda. Bueno, ¿y cómo va el caso este? No, todo bien. Manuel, gracias por la gestión. Recibí medicinas de abuela. César. Arteaga, ya el material para los explosivos está aquí. Está bien. Llévalos al lugar acordado. No podemos perder el control sobre Leoncio. Además, yo creo que él no va a poder hacer la acción si no cuenta contigo. Bueno, eso espero. Los materiales de sabotaje están en un lugar seguro, donde acordamos. La parte buena de todo esto es que la CIA no ha descubierto nuestro juego. Sí, la mala es que en cualquier momento nos dan la orden de ejecutar el sabotaje. ¿Y qué vamos a hacer? Preparar uno falso. Exigirle al enemigo que defina las posibilidades de filtración de Nico, de Leoncio y de la esposa. Uh-huh. Y condicionar el sabotaje a la salida de ellos. ¿Y mientras qué hacemos con Lázaro? A Lázaro lo detenemos cuando haga falta. ¿Y con Yopi? ¿Cuántas personas hay en la finca? Según Yopi, 2, a lo sumo 3. Dile que procure estar en la finca el día que vayamos a ocupar las armas. Está bien. Necesario sabotear refinería día 5, próximo mes. Noche alternativa, día 6. Infiltración, misma noche, efectúen sabotaje. Si no hacemos contacto primera noche, repetiremos operación noche siguiente. En próximo mensaje señalamos punto de exfiltración. Bueno, según ese mensaje, llegó el momento. Pero no tenemos autorización para realizar el falso sabotaje. Así que vamos a propagar el rumor de que las calderas de la refinería tienen problemas y que hay que parar por tiempo indefinido. Eso nos va a permitir ganar tiempo para intentar la filtración. Yopi nos informa que ya las armas están en la finca, así que operamos cuando usted nos autorice. Todavía, ¿no? Vaya, para que vayas haciendo algo. Dos pistas. No llevo. Adiós, pues.
por fin. ¿Quién anda ahí? ¡Ríndanse que están rodeados! ¡Lázaro, los dijo todo! ¿Está bien? ¡Lázaro, no! ¡Ay! ¡Aquí no hay más nada que hacer! ¡Yo no me rindo, coño! ¡Piéntense! Dale, que todo está saliendo bien. Oye, Obi. Gracias, mi hermano. Sube. Oye, tú no eres mi jefe. Sube, sube. ¿Qué te pasa, Tony? Tú y yo tenemos que hablar algo contigo. Tú nunca me caíste vivo. Y yo se lo dije a todo el mundo. Pero nadie me hizo caso. Y si el naranjito salió mal fue por tu culpa. ¿Qué te pasa, Tony? ¿Qué me pasa, no? Que tú eres chivatón. Mira. Y te la voy a arrancar, cabrón. Oye, Tony, te la voy a arrancar. ¿Cómo te anda? Mira, ey, ey, oye, oye, espérate. Espérate. Qué berraco tú eres, Tony. Yo sabía que el chivo eres tú. ¿Oíste? Envié la carta. ¿Y ahora qué haremos? Esperar. Y que Dios nos proteja. Bueno, todo salió según lo planificado. Además, ya verifiqué el lugar de la exfiltración. Correcto. Mira lo que interceptó la técnica. Pero esto nosotros no lo teníamos previsto. Era una posibilidad. Pero lo vamos a resolver ahora mismo. ¿Quién será? Leoncio. ¿Reconoce este documento? ¿Reconoce la dirección y el destinatario Manuel Lugo? Yo, vuestro agente César en La Habana, fui sorprendido por agente Gedo. Sabotaje próximo a realizarse en la refinería deberá ser tratado por ustedes como real. Sí, claro que lo conozco, pero no sé de qué me está hablando. Esa nota traicionándonos, la escribiste tú. A Carl Hunter, Leoncio Mato y Antonio López, Tony, los condenaron a 25 años. Bueno, se evitó un duro golpe a la economía. Y lo más importante, la pérdida de vidas humanas. Por eso fue que yo acepté hacer esta conferencia, Fernando. Tú sabes que a mí no me gusta hablar en público. Pero las nuevas generaciones tienen que saber de esto. Uh-huh. Y estar listas. ¿Y tú estás listo?
También es un homenaje a mi padre.